A ver, para que ustedes me entiendan, ¿ok? Cuando tú has sido humillado toda tu vida, y estoy hablando de 100, 115, 120 años, y por alguna razón extraña llegas al poder, tú no vas a dejar pasar esta oportunidad, ¿ok? No importa cuál sea tu educación, tu formación académica, cómo te hayan criado, cuáles sean tus valores, tu ética, tus principios. Tú realizas un aprendizaje. Ese aprendizaje tiene que ver con el aprendizaje de tu comunidad, de tu ciudad, de tu pueblo, de tu región, de tu mismo país. Empiezan a aparecer significantes, estos significantes dan cuenta de un significado, este significado da cuenta de una transgresión, esta transgresión da cuenta de la posibilidad de llegar al poder o sostener el poder o obtener de repente un beneficio, ¿okay? Una licencia de conducir, un documento que se posterga, un acceso libre a un hospital cuando no tienes cupo, una operación inmediata cuando estaría tardada 2 o 3 días, cosas por el estilo, ¿okay? La mordida de siempre. La coima se dice en el Perú, la coima. Cuando todo lo que has entendido de cómo llegar, de cómo triunfar en esta vida, pasa por la transgresión, pasa por el yo soy más vivo que tú, y no por tu educación, tus valores, tu entendimiento de los derechos del otro. Ahí donde terminan los tuyos. Cuando tú tu espíritu de supervivencia te dice que para pasar el día a día tienes que pasar por encima del otro. Cuando haces todo lo que has aprendido, porque toda tu vida te has humillado, toda tu vida has sido humillado, toda tu vida has sido sometido. Y el pueblo peruano es un pueblo muy, muy diverso, étnicamente, somos un pueblo indígena. Sin embargo, ha habido un pequeño grupo de gente mestiza que ha dominado el país, ¿ok? Y entonces ocurre, en este momento, no contaríamos la asunción de Toledo. Toledo, a pesar de ser indígena, es un sujeto formado en Stanford, Harvard. No sería un indígena indígena. Este señor sí es indígena, Pedro Castillo. Es indígena. Y llega al poder. ¿Cómo llega esta gente al poder? Llega con ese tipo de valores. Esta es mi oportunidad. No voy a dejar pasar esta oportunidad. No la voy a dejar pasar. Es la oportunidad de mi vida, de hacerme rico. Ya hubieron 2 intentos de vacancia, ninguno prosperó. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Cuando tú al ratero, cuando tú al delincuente, lo persigues, lo buscas, lo observas, porque el delincuente siempre, siempre busca un laberinto, que siempre busca la salida, y tú también te tienes que meter ese laberinto porque tú lo estás persiguiendo. Pero el delincuente, en un primer momento, es muy hábil para evadirte. El tema es que en ese laberinto tú tampoco encuentras la salida. Sin embargo, llega un momento en que el delincuente empieza a cometer errores. Y los errores vienen después de este segundo llamado a moción de vacancia. ¿Por qué? Porque cuando el delincuente descubre que la suerte está a su favor, que puede seguir transgrediendo, entonces empieza a cometer errores. Escuchen lo que les voy a decir, que es muy importante, ¿ok? Si te vas a tirar un pedo, asegúrate
escuchen lo que voy a decir. Si te vas a tirar un pedo, asegúrate que nadie te lo huela. Se los voy a volver a repetir. Si te vas a tirar un pedo, asegúrate que nadie te lo huela. Y Pedro Castillo se viene tirando varios pedos y nadie se los huele o nadie se los puede oler. Pero va a llegar un momento en que no hay ventana que puedas abrir, no hay rendija que puedas abrir, no hay puerta que puedas abrir, no hay altillo que puedas abrir. Estás en un lugar hermético. Y Pedro Castillo se va a tirar un buen pedo, un sabroso pedo, un señor pedo. Y no se va a poder escapar. ¿Por qué? Porque después de un segundo llamado a moción de vacancia, todos estos ladronzuelos van a sentir que están en capacidad de transgredir. Y cuando tú sientes que estás en capacidad de transgredir, porque sientes que estás adquiriendo un derecho, yo tengo el derecho de robar, porque no me pueden descubrir. Si no me pueden descubrir, quiere decir que yo soy hábil. Y si yo soy hábil, quiere decir que tengo un logro. Y si tengo un logro, tengo una aprobación. Y si tengo una aprobación, tengo una certificación. Y si soy certificado, entonces robar es legítimo. Además, yo robo porque me han robado durante 125 años. Esa es la razón por la que robo. Además, robo porque si no robo ahora, nunca más voy a tener la oportunidad de robar. Lo que se viene es un saqueo. Lo que se viene es un saqueo. Van a destruir el erario público. Van a destruir la nación. Ustedes, acuérdense de mí. Yo les digo, yo soy muy observador y vengo observando al ser humano desde muy chiquito. Desde muy chiquito. Ustedes dirán, no, Miguel, tú has tenido muchos privilegios. Tú no puedes observar. Desde un partido de tenis, desde ahí observo más. Ese es el tema. Que el ser humano sigue siendo ser humano, esté donde esté. No dejamos de ser seres humanos. Yo una vez me encontré con un señor de la ciudad de Pacasmayo. Es una ciudad que queda cerca de Chiclayo, cerca de Trujillo. Su actitud siempre era la misma. Yo soy más vivo que tú. Y él consideraba que porque tú eras limeñito, miraflorino, tú eras sonso. Este es un poco la cultura del peruano, ojo, ¿eh? Este que tiene es sonso. No entiende cómo se hacen las cosas. Yo te paso por encima, yo sé robar. Con el paso del tiempo, él no podía entender cómo yo, con todos los privilegios que había tenido, era más rápido que él. Era más vivo que él. ¿Ustedes creen que el príncipe Andrés tiene un pelo de bruto? ¿O el príncipe Harry? ¿O este animal, este príncipe Charles, el que va a heredar el trono de Inglaterra? ¿Ustedes piensan que son idiotas? Por favor, por favor. El único burro eres tú, loco. Y yo. Estos de tarados no tienen un solo pelo. Pero estos tampoco. Estos ahora van a robar, van a robar, van a robar. Como ustedes no, es que ustedes ni siquiera se lo imaginan lo que van a robar. Porque saben que es su última oportunidad. Porque saben que es su última oportunidad. Porque no va a haber una cuarta moción de vacancia. Saben que a la tercera va la vencida y cae este señor. O cae a partir de otro giro político, ¿ok? Ya lo saben. Entonces, la euforia
esta es la que se va a instalar a partir de hoy en estos señores del gobierno, es la que los va a llevar a cometer grandísimos errores. Es por eso que ustedes tienen que estar atentos ahora, porque se van a empezar a tirar unos buenos pedos. Y una vez que Castillo se tire un buen pedo y alguien se lo huela, ahí cae. Porque, se los vuelvo a repetir, si te vas a tirar un pedo, asegúrate que nadie te lo huela. Y ahora viene el estómago de Castillo. Acuérdense de mí. Estén atentos. Ahora la zafó con el tema de los sobrinos, con el tema de Pacheco, con el tema de este señor Chávez de Petroperú. Ahora la zafó. ¿Por cuánto tiempo? Un Perú sin norte, sin destino, sin derrotero, sin visión, caminando bajo piloto automático. Y para colmo el saqueo, lo poco que se tiene se lo roban. Qué lástima, Dios mío. Y empiezas a producir nuevas generaciones que piensen como tú. Y el día que yo llegue, yo también voy a robar. Porque esa va a ser mi gran oportunidad, robar. Porque si no, ¿cómo llego, loco? ¿Cómo llego? Tengo que robar. Hay que robar. ¿Qué otra opción tengo? La izquierda unida jamás será vencida. Todos estos son empresarios. Les importa un huevo el tema de la izquierda. La repartición de los panes. Redistribución de la riqueza. ¡Qué mierda! Les importa un huevo. Cerrón es un empresario. Vladimir Cerrón es un empresario. Es un empresario neoliberal, como quieran llamar ustedes. Es tan empresario como este Pablo Iglesias de España. Es un empresario, está generando empresas, está generando fortuna, está generando vínculos internacionales, relaciones sociales. Es un empresario, entiéndanlo, métaselo a la cabeza. Un camión enorme, carajo. Miren, no puede dar la vuelta. Vean lo que es eso. Vean lo que es eso. Tremenda máquina, carajo. Cada uno de esos choferes gana 7.500 dólares a la semana. Yo converso porque trabajan para la compañía para la que yo trabajo, reparten. Yo siempre converso con ellos. 7.500 dólares a la semana. Puta madre, esa es buena guita, ojo, eh. Anyway. Ahora sí que va a caer. Pero esto va a tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo porque hay que ceñirse a la Constitución, ¿ok? Y a mí lo que me daría mucha pena es que le rompan la mano a las Fuerzas Armadas o a una fracción de las Fuerzas Armadas. Y entonces cuando caiga gente involucrada o que sea parte de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, eso sería muy triste. Espero que no se metan en el tema, que no se metan en el tema de defensa nacional. Si meten la mano a la lata a defensa nacional, ahí se complica todo. Porque eso es muy delicado. Pero lo van a intentar porque van a buscar dinero por todo lado. Y estos son brutos, ojo, ¿ah? ¿Eh? Estos son brutos. Esto para robar son brutos, son una cosa asquerosa. Este señor colocando una lista de los quehaceres y de problemas resueltos durante el día en Petroperú, quiere decir que no entiende nada de management, está destruyendo completamente el equipo de trabajo. En vez de buscar resultados, está buscando disolver un equipo de trabajo, o estaba, ya renunció por supuesto. ¡Qué barbaridad! Y entonces esa es la gente que ustedes tienen ahí en el gobierno. Una cosa espantosa, realmente.
espantoso. Y uno se termina preguntando, ¿será lo que el Perú se merece en realidad, loco? ¿Será lo que el Perú se merece? Reza el adagio popular, ¿no? Cada país tiene el presidente que se merece. Miren ustedes Nicaragua. Este señor había destruido Nicaragua hacía unos 20 y pico años y volvió a ser elegido para destruirla más todavía. Entonces la gente no entiende, la gente no reacciona. Y entonces agarras y dices, puta madre, yo tengo mi vida, mi cuenta bancaria. ¿Para qué pensar en terceras personas? Uno termina pensando de esa manera. Mejor me pongo a escuchar música, Foo Fighters, Bush, Korn, Creed. Y dices, qué mierda. Que se jodan. Yo no puedo. No me da, loco. No me da. A mí no me da. A mí no me da. A mí no me da. Llegado el momento. Lo que pasa es que también uno tiene que tener un following. Tienes que tener. Ay, es que no estoy en Lima. Ese es el problema. Si estuviera en Lima, pues. Viajaría, no sé, a Pucallpa, a Iquitos. Tengo que viajar a Buenos Aires pronto. Me gustaría ir a Arequipa, Cusco también. Esas cuatro ciudades de provincia. Más Lima. Estoy obligado a viajar a Buenos Aires. Muy pronto tengo que viajar a Buenos Aires. La próxima semana, en 2 semanas más o menos. Tendría que haber viajado hoy, en realidad. Es muy difícil cambiar la forma en que uno entiende el mundo cuando la transgresión te permite obtener resultados. Es muy difícil, es muy difícil. Cuando yo les digo que en el Perú todos somos corruptos. Nadie lo quiere entender, obviamente. Porque, claro, siempre decimos, corrupto eres tú. No se olviden, esta gente ha sido abusada, transgredida, sometida durante 120, 125 años. Estoy considerando solamente el siglo XX y parte de una fracción del siglo XXI, ¿okay? Para no tirarnos a la época victoriana del siglo XIX. No me quiero ir tan lejos. Ni menos rozar el tema de la guerra con Chile. No, por ahí no. 1900 en adelante. Entonces, ¿qué les queda, loco? Robemos ahora. Robemos todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Todo. No vamos a tener otra oportunidad. Robemos todo lo que podamos ahora. Porque estos blanquitos, que no somos blanquitos, somos mestizos, van a volver a tomar el poder y van a seguir robando. Y lamentablemente, no dejan de tener razón. No dejan de tener razón. Tener ética. Entender que uno puede salir adelante con su trabajo, con tu capacidad. Mucha gente no lo entiende de esa manera. No lo entienden de esa manera. La cultura de la transgresión está instalada en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en la Argentina, en la misma Chile, ojo, curiosamente, en la misma Chile está instalada, no tanto, pero está instalada en Brasil, ni les digo. Aparte, ser corrupto se presenta como un aditivo, como
como un logro. Si soy corrupto, tengo un entendimiento correcto de la sociedad. O sea, yo entiendo lo que tú no entiendes. Por eso a veces me escapo en mis libros, loco. Me escapo para salir de toda esta mierda, loco. Y leo cosas maravillosas que han escrito otros autores. Y leo las locuras que escribieron y me escapo de toda esta mierda, loco. No puedo ir ahí al agua, loco, porque me pongo a chupar, ¿ok? No puedo y mi mujer se molesta conmigo y aparte con la situación que tengo, peor todavía. Prefiero leer, loco. No veo talento, no veo gente capaz. Por ahí aparece un constitucionalista que entiende de la constitución, pero no sabe qué hacer con el país. No tiene una visión, no tienen capacidad de management. Y hay grandes compañías en el Perú. Está la PricewaterhouseCoopers, está la McKinsey Company. Ustedes tienen compañía. Ahí está Morgan Stanley, que es la compañía de mi familia. Donde mi familia invierte, está JP Morgan, están todos ahí. Pero después está el que agarra y toma el trabajito y entonces dice, bueno, esto es para mí y ustedes jódanse y yo hago la mía y me voy a Cancún y me importa un huevo el destino del país. ¿Qué mierda que estén robando? Yo tengo lo mío. Yo también podría pensar así. Sería muy fácil. Pero no puedo, loco. No puedo. Ese es el tema. Yo no puedo. No puedo. Es que no me nace, loco. No me nace. Yo dejaría toda esta mierda por ir y hacer algo por mi país, loco. Yo dejaría toda esta mierda. Yo acá soy muy feliz. Soy calabozo bomba, loco. Ahora tengo una caminata de 2 horas. ¿Cuánto me va a tomar? 2 horas 15, 2 horas 20, 2 horas 25 minutos. Bueno. Con esta fractura estoy todavía con este tema. Con esta fractura que está curando y unas 2 horas y media más o menos. Pero la paso bárbaro, loco. Converso con la gente me hace preguntas. Señor, ¿dónde queda tal lugar? Yo conozco todo, este es mi barrio, loco. Oh, de este lado, vaya de este lado, vaya del otro. Me preguntan rusos, me preguntan yugoslavos, alemanes, gente de todo tipo. De todo lado, todo el mundo me hace preguntas. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde puedo cambiar este dinero? ¿Dónde puedo comprar esto? Puta madre, me la paso de guía turístico, loco. Me cago en la risa. Converso con la gente, loco. Converso con la gente. Y veo todos los trending, todo lo que va pasando, la ropa, cómo van cambiando, los pelos. Me llama mucho la atención el tema de las zapatillas. Es una cosa que me llama mucho la atención. Cómo van cambiando y lo que usan. Y todo muy loco. Ahora vino el Festival House acá. Nada como nuestra música de los 80s, loco. Espectacular. Seven Seas, The Echo and the Bunnymen. Qué banda, loco. Qué banda de Jesus and Mary Chain. Qué banda, loco. Qué banda, loco. Qué banda, loco. The Jesus and Mary Chain. Modern English, una bandaza también. Otra bandaza. Esa era música y hoy sigue siendo música. Hoy sigue siendo música. Duran Duran sacó un LP después de todo el éxito que tuvo. En el año 91, 92, 93 y sacó una canción, un tema llamado Come and Down. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura de versión! Come and Down. Come and Down, algo por el estilo. Espectacular. La música de mierda que se produce hoy. Un DJ, ¿qué te va a producir un DJ? ¡Qué cosa, loco! Un desperdicio total. Un desperdicio total. Continúa, loco. Hoy me voy de grocery shopping, voy a comprar algunas cositas a mi esposa para su desayuno, para su almuerzo, algunas cositas para mí también.
Si encuentro unos helados 2x1, hay unos helados Klondike, que son una cosa, loco. Puta madre. Pobrecita, mi esposa no puede comer nada de eso, ¿no? O tomar, mejor dicho. Los helados se toman. Si encuentro 2x1, me compro. Me compro un tío. Mi vida continúa, loco. Mi vida continúa. Yo la sigo pasando bien. Ahora tengo lectura acumulada. Mientras va subiendo este video, leo mucho. Ya estoy cocinando. Ay, metí un par de cositas al horno para ir avanzando el día. Yo estoy libre hoy. Más tarde juega Perú, loco. Hoy juega Perú, cosa curiosa. Hoy juega Perú. Pero hasta en eso perdimos la esperanza, porque claro, Emiratos Árabes, Australia. Ustedes saben lo que va a hacer eso, loco. Emiratos Árabes viene metiendo guita hace 25 años en el fútbol. Australia tiene liga profesional hace 60 años. No siendo el primer deporte en Australia, ojo, ¿eh? ¿Cómo le ganamos a una Paraguay embalada? Que se jugó un partidazo. Partidazo ante Ecuador. Yo me lo vi completo. Completo. Partidazo el de Paraguay. Partidazo. Barros Esqueloto, ¿ustedes creen que va a regalar este partido esta noche? La poronga, men. No lo regala nunca. Es su oportunidad de continuar en la selección paraguaya, o de ser contratado por otra selección, o irse al Middle East a ser contratado por una selección y ganar los petrodólares por una selección del Middle East, y se acaba toda esta mierda. Hoy tenemos un partido bien jodido esta noche, loco. Bien jodido, pero tenemos que sacarlo adelante, loco, y llegar al repechaje. Y ahí tenemos medio ticket nada más. Con Nueva Zelanda era ticket completo, pero con este repechaje del Asia es medio ticket. Australia, ningún pan comido, loco. Ningún pan comido. Emiratos Árabes, ningún pan comido. Y si se mete Irak, tampoco. O Irán, perdón. Uno de los dos, disculpen. Corríjame si estoy equivocado. Es uno de los dos. Estén atentos, loco, porque van a empezar a cometer muchos errores. A partir de ahora van a empezar a cometer muchos errores. A partir de ahora. Porque ahora sí llegó la euforia. No pueden con nosotros. Ajá, este es el momento de sacar las carretillas. Este es el momento. Porque van a ir en carretilla a sacar el poco dinero que tenemos del erario público y las pocas inversiones que estamos a punto de hacer. Ajá, este es el momento. Recuerden lo que les dije. Si te vas a tirar un pedo, asegúrate que nadie te lo huela. El Mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones.